Estás viendo RCI Radio Canal Identidad. Buenos días, amigos. Esto es Ni con Dios ni con el Diablo en RCI Radio Canal Identidad, la plataforma informativa de Radio San Borja. Soy Uri Benchmuel. Hoy es un día sumamente complicado, muy particular. Está reunido en Palacio el presidente de la República con todos sus ministros en Consejo de Ministros, seguramente siguiendo por cable en vivo el debate en el Congreso, en la Comisión de Constitución. Cualquier cosa puede pasar, pronóstico reservado. Volvemos en unos minutos para hablar de este y otros temas. Bienvenidos. Estamos de vuelta, queridos amigos, y tenemos un invitado muy especial, además ad hoc para la coyuntura política por varias razones. Antero Flores Araos, ex presidente del Congreso, ex ministro de Defensa y además una persona muy conocida por sus dotes de concertador. Entonces, ¿nos puede explicar un poco? Buenos días, Antero, bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias. Bueno, es un día muy complicado, ¿no es cierto? Ayer se hizo público un predictamen de la Comisión de Constitución diciendo que archivaban el proyecto de ley, mandaban al archivo el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para adelanto de elecciones y demás. En este momento la Comisión de Constitución lo está discutiendo. Al mismo tiempo, el presidente Vizcarra adelantó su retorno y ya está en Palacio, está con el Consejo de Ministros reunidos. Entonces, lo que te quería preguntar, para empezar, Antero, tú que has estado de ambos lados del mostrador, por así decirlo, como ministro de Defensa, has participado en innumerables sesiones de Consejo de Ministros y has sido presidente del Congreso, y esto ya lo has dicho con mucho acierto en días anteriores, aquí puede haber un curso de colisión y estas son mis palabras, no las tuyas, una especie de sainete, así de sainete a la italiana, es decir, un congreso que quizá en un rato manda al archivo el proyecto de ley del Ejecutivo, entonces un Ejecutivo que reacciona, que creo, y eso te pediría por favor que lo expliques, Antero, tendría que presentar la cuestión de confianza antes de que voten y envíen al archivo, y de repente el Congreso reacciona y dice, ¿sabes qué? Te vaco. Entonces vamos a tener un presidente vacado por el Congreso, que se niega a ser vacado y sigue atrincherado en Palacio, y un Congreso, digamos, cerrado por el Ejecutivo, que también se puede atrincherar, porque, a ver, eres presidente de la República, presentas cuestión de confianza y dices, disuelvo al Congreso, pero ¿qué pasa si los congresistas se quedan en sus curules? Cuéntanos un poco. Mira, la situación de crispación que vivimos es absolutamente absurda, innecesaria, artificial. Es tan sencillo ponerse de acuerdo. Tu programa se llama Ni con Dios ni con el Diablo, pero Dios nos ha dado el don de la palabra. Y Dios nos ha dado el don de la palabra para podernos comunicar, para poder concertar, para poder llegar a acuerdos, para poder conciliar. Y lamentablemente hemos perdido realmente un quinquenio. Primeramente por la enfrentación de los fujimoristas con PPK y PPK con ellos. Según PPK me dijo alguna vez que intentó muchas veces conversar con ellos y no los pudo hacer. Lo cierto es que esta confrontación ya tiene más de 3 años. Y cuando se pensó, hubo la esperanza, la expectativa de que Vizcarra al asumir la presidencia actuara en otra forma, y su discurso al asumir la presidencia fue conciliador, después cambió, a los pocos meses, cambió y se volvió pechador, enfrentador, y realmente por cosas adjetivas que no van a solucionar nada. Yo me pregunto, ¿la reforma de la justicia hecha en esta forma ha solucionado algo? No, estamos hace un año
con una Junta Nacional de la Justicia inexistente. No se pueden nombrar jueces, no se pueden nombrar fiscales, no se les puede remover, tampoco se les puede ratificar. Cuando era sencillísimo simplemente cambiar la ley orgánica del Consejo Nacional de la Magistratura poniendo más requisitos y punto. Después, una reforma política que ¿qué conduce? A un parlamento en que no hay reelección, que es, y yo lo he graficado algunas veces, como un colegio lleno de alumnos, pero carecen de profesores. Entonces, ¿de qué te sirve la pizarra y la tiza? Para nada, para absolutamente nada. Y no hay mota porque no tienes nada que limpiar. ¿Se ha solucionado el tema que sigue empantanado de la reconstrucción del norte? Eso estaría del Ejecutivo, no del Congreso. ¿Se ha resuelto la conflictividad socioambiental o supuestamente socioambiental en temas como Las Bambas, Tía María, Quellaveco, etcétera? ¿Se ha resuelto el problema? ¿Hay algún nativo en la cárcel por haber estado afectando el oleoducto norperuano? Nada. Entonces, es un gobierno que no está haciendo lo suyo. Más aún, lo único que ha hecho hasta ahora, bueno, por lo menos hay dos cosas. El hecho de enfrentar la minería ilegal en el departamento de Madre de Dios, que me parece bien, y ojalá dure, y ojalá permanezca, no como fue anteriormente agua de un solo invierno. Uh-huh. No. Y después, solo en el papel, el plan de innovación, de buscar nuevas inversiones, etcétera, y el plan de estructura básica, pero son papeles, son planes que hay que llevarlos a la práctica. En consecuencia, este gobierno no está haciendo lo suyo, pero se dedica a hacer reformas o a pedir reformas que no tienen realmente sentido. Pueden ser importantes, pero no es lo urgente. Lo urgente se está dejando de lado. Y nos hemos acostumbrado además de que estamos en un juego de acciones y reacciones. El Congreso llamó a la Comisión de Venecia para que lo asesore. El presidente se fue a varias actuaciones de la Fuerza Armada a hablar contra el Congreso. ¿Qué tiene que ver ceremonias castrenses con un tema político? Nada. El Congreso dijo que la Comisión de Venecia, algunos decían, sí, si bien no es vinculante, pero es importantísima su opinión. Inmediatamente el otro se va a la ONU y comienza a despotricar contra la situación política. Y yo me pregunto, ¿qué demonios, puedo decir una lisura? Sí, ¿qué adelante. Carajo puede hacer o tener competencia las Naciones además, Unidas? Además, no es lisura, era el palo mayor de las goletas españolas, por cierto, el carajo. Así es. Y cuando un marinero cometía una indisciplina, lo mandaban al carajo, es decir, lo mandaban al palo más así alto, es. Como castigo, y se tenía que quedar ahí días, horas, y podían las aves de rapiñas o morían congelados. No es una interjección, pero a ver, Antero. Pero sirve. Así es. ¿Y cómo reacciona el Congreso? Suelto el predictamen para discutirlo rápidamente. Entonces estamos en esta confrontación y en estos dimes y diretes, y yo lo grafico también como una lucha entre los apaches de repente y los sius. Se tiran flechas, pero tú y yo estamos en el medio, y a los que nos cae es a nosotros, a todos los peruanos. Entonces hay que decirle... Con la economía absolutamente frenada, ¿no es cierto? Oye, yo lo veo en mi estudio, nosotros somos abogados corporativos y nos dedicamos a las cosas del derecho comercial, el derecho societario. Tres temas importantes se nos han caído. Bueno, nos han dicho, vamos a ver qué pasa. Es que nadie en su sano juicio en este momento va a invertir un centavo partido por la mitad. Y encima, no sé cómo se ha soltado a través de redes, etcétera, que hay una posibilidad de llamar a una asamblea constituyente para una nueva constitución. Por el amor de Dios, se paraliza más todo el país. Porque si bien algo nos ha servido en estas últimas tres décadas, o casi tres décadas, es la Constitución del 93, con todos sus defectos que tiene como cualquier Constitución, pero tiene un excelente capítulo económico que ha dado tranquilidad y ha generado el clima adecuado para que hubiera inversión.
Así es, sería una locura cambiar ese régimen económico. Pero antes, a ver, ¿tú crees que en ese momento, digamos, ya es como Capuletos y Montejos, ya nadie se acuerda quién desenvainó el sable por primera vez o quién tiró la primera piedra? Es decir, ha escalado a un punto tal que para algunos ya está en el punto de no retorno. Y bueno, quizá si se llegara a esta fórmula que han estado conversando, según reveló en este programa hace dos días el segundo vicepresidente del Congreso, Salvador Heresi, la fórmula que han estado conversando emisarios de Palacio con emisarios del Congreso para modificar el proyecto de ley original del Ejecutivo, y que no sean 12 meses sino 6 meses para recortar los mandatos y las elecciones, y que además haya una Cámara Alta, un Senado, cosa que los actuales congresistas podrían postular a la reelección, pero por el Senado. Es eso, que debería ser, por supuesto, debatido y aprobado en el Pleno, eso quizá aparezca en medio de este debate, quizá, pero y si no, ¿qué es lo que, o tú crees todavía que puede haber algún tipo de concertación, que pueda aparecer un, salvo que tú aparezcas por ahí, y eso yo te lo he comentado, voy a cometer una infidencia en privado y lo he dicho en público? Uno de los grandes errores del gobierno de PPK fue no poner un premier, una persona de peso, políticamente hablando, con dotes de concertador para limar asperezas. Pero en fin, eso ya es llorar un poco sobre la leche derramada. Te cuento que lo pretendió hacer. A mí me llamaron. Me llamaron a las 8 de la mañana. Busqué ministros, etcétera. Ya. Y en la noche, a las 7, 8 de la noche, me desembarcaron. Claro. Porque en ese momento, igual que ahora, tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, la agenda la están dominando los talibanes, por ambos lados. Y entonces es difícil encontrar, el presidente del Congreso, La Echea, me pareció muy sensato cuando dijo, sí, bueno, nos encontramos a mitad de camino, en una iglesia, además el papel que ha jugado y juega la iglesia en el Perú lo conocemos de sobra. Entonces, ni yo voy al Palacio de Gobierno, ni usted viene al Palacio Legislativo, nos encontramos a mitad de camino, en un terreno neutral. Y sin embargo, el presidente de la República, seguramente porque le calentaron la cabeza y el oído, dijo, no, tienes que venir a Palacio. Y no vamos a hablar de A, B, C, D, como había sugerido Olaechea, sino de A y B, nada más. No obstante, Olaechea aceptó. Porque, no, si no hubieran dicho A, la culpa es del Congreso por no aceptar el diálogo. Y ya vemos en qué terminó, es decir. Entonces, ¿cómo haces para desactivar esta bomba que ya está, pues, faltan pocos segundos para que estalle? Dejo la pregunta en el tintero. Vamos, amigos, a un brevísimo corte y regresamos con Antero Flores Araos. Gracias. Ni con Dios ni con el diablo. Volvemos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Somos RCI, la plataforma informativa de Radio San Borja. Ahora es más fácil comunicarse con nosotros. Envíanos tus consultas o denuncias. Somos RCI. 928-14-3514. Visítanos también en nuestras redes sociales. Somos RCI. RCI, Radio Canal Identidad. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad.
Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Somos RCI, la plataforma informativa de Radio San Borja. Ahora es más fácil comunicarse con nosotros. Envíanos tus consultas o denuncias. Somos RCI. 928-14-3514. Visítanos también en nuestras redes sociales. Somos RCI. RCI, Radio Canal Identidad. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Queridos amigos, estamos de vuelta en Ni Dios, ni con Dios ni con el Diablo. Se ha sumado al panel un gran amigo y distinguido catedrático, Martín Santibáñez, además periodista, columnista de Fuste, un defensor de los valores republicanos democráticos y de la civilización occidental judeocristiana. No en vano el avatar de su WhatsApp, creo que lo has cambiado, es un cruzado, porque es un cruzado de los valores pro familia. Pero bueno, hoy estamos hablando de temas de coyuntura y no de temas profundos. Pero antes que nada, con Antero, volvemos a la pregunta hecha antes de la pausa. Antero, por favor. Con el mayor gusto, pero antes de decirlo, quiero agregar algo que te has olvidado. No solamente es profesor universitario, es decano de la Facultad de Derecho de una de las principales universidades del país. Claro, no de la chicha. Cuando le invité, le dije, ¿qué ponemos en el cintillo? Y entonces me manda una cosa de este tamaño, ¿no? Entonces le digo, no te pedí la biografía, te pedí una palabra. No, muchas gracias. Catedrático, Yo creo que catedrático lo resume. Se entiende. En fin, Antero, por favor. La situación es complicada, todos quisiéramos que se pusieran de acuerdo. Sí. Yo soy escéptico porque está llegando mucha sangre al río. Así por es. Gusto. ¿En qué puede terminar esto? Inimaginable. Uno de los escenarios que tú has planteado es lo que dicen algunos, lleguen a una transacción política y que la reducción del periodo del recorte no sea de un año, sino de 6 meses. Oye, igualito se infringe la Constitución, el núcleo duro de la Constitución. Esto es un poco, a mí me gusta siempre graficar. Es cambiar un vaso lleno de veneno por medio vaso de veneno, pero que igual mata. Entonces, si tú estás haciendo un recorte o una ampliación del plazo de lo que es el periodo para el que se ha elegido al presidente y vicepresidentes y al Congreso, realmente estás afectando el núcleo duro. Dicen, el tema de el año 2000 con lo de Fujimori es un precedente. No, yo no digo que sea precedente, yo digo que es solo un antecedente, pero totalmente diferente a las circunstancias actuales. Allí tuvimos que recurrir incluso a una bisagra que era la OEA para solucionar el tema. Y además, todos se pusieron de acuerdo, inclusive los fujimoristas que iban a salir del Parlamento y que habían tenido solo un año.
se redujo en 4 años, pero no hubo ninguna voz disidente y hubo la comunidad internacional que nos puso de acuerdo. Acá no, acá es una pataleta, acá es un berrinche. Apruébenme esto, si no, lo friego. Claro, el 99% de los constitucionalistas está de acuerdo en que es inconstitucional. Claro, siempre se encuentra uno o dos, como dije en estos días, constitucionalistas al uso nostro, capaces de decir que el sol sale de noche y la luna de día, pero el consenso entre los constitucionalistas serios es efectivamente que el Ejecutivo no puede estar planteando este tipo de cosas. Ahora, el Congreso se ha ganado a pulso, la imagen que tiene también, justo decirlo, pero aquí yo hago una acotación. En Estados Unidos el Congreso tiene una imagen desastrosa también, pero a nadie se le ocurre salir a decir tenemos que cerrar el Congreso. Aquí también hay una responsabilidad de ciertos medios de comunicación, de las encuestadoras, cuyos responsables dicen no, nosotros técnicamente hacemos todo de acuerdo a los estándares internacionales. Probablemente sea así, pero el tipo de preguntas que plantean son inconstitucionales, o sea, no tendrían que plantearlas. No puedes preguntarle a la ciudadanía, ¿estaría usted de acuerdo con que el presidente Vizcarra vuelva a postular? No, no puedes preguntar eso porque la Constitución lo prohíbe. ¿Está usted de acuerdo con cerrar el Congreso? No, no puedes porque la Constitución lo prohíbe. ¿Está usted de acuerdo con la pena de muerte? No preguntes eso porque tenemos un pacto y no podemos aplicar la pena de muerte. Entonces, ahí hay una responsabilidad de pedagogía, hay una concertación de ciertos medios y de encuestadoras que se han puesto descaradamente de parte del gobierno, debo decirlo, aunque dicen que no sirve hacer periodismo de periodistas porque después te sacan la mugre, pero bueno, ¿qué va? Entonces es un conjunto de medidas. Tú cuando haces una encuesta y ya estás, sí. Discúlpame que haga la interrupción, tú ¿a dónde te diriges? ¿Al hígado o a la inteligencia, a la mente? Se supone que te diriges a la inteligencia. Respóndeme con inteligencia, respóndeme con conceptos, respóndeme lo que tú crees, no que lo que tu hígado siente. Es diferente. Si yo hago encuestas en un momento en que hay una crispación total y la gente odia a los parlamentarios. Oye, yo viajo por todo el Perú, los odian, estiman que... Y hay muy buenos, ¿eh? Bueno, pero haces renovación por tercios, pero no dices vamos a cerrar el Congreso. Martín, ¿cuál es tu percepción de lo que está ocurriendo? Bueno, muchas gracias ante todo por la invitación, Uri. La verdad es que estoy muy contento de estar en tu nuevo programa de radio, ¿no? Una gran felicidad además estar aquí al lado del maestro Antero Flores Araos, ¿no? Yo creo, para poner las cosas en sencillo, que esto no se trata de si cerramos o no cerramos el Congreso porque nos caen mal o bien los congresistas. Está claro que la mayor parte de la gente en el país quieren incendiar el Congreso y quemar a los congresistas. Yo creo que esto va mucho más allá. Si el Congreso se cierra, si nos ponemos en esa disyuntiva, estamos hablando de salvar la Constitución o destruir la Constitución. Lo que equivale a salvar el Estado de Derecho o destruir el Estado de Derecho, y lo que nos lleva finalmente al sistema. ¿Queremos una democracia representativa o queremos un chavismo populista? Finalmente, no es el Congreso es un peldaño, un punto, algo dentro del sistema, pero al tocar ese punto neurálgico del sistema, lo que vamos a hacer es destruir la democracia en el Perú. Ahora, no es que se le pone, creo que cerrar es un término inadecuado, ¿no? Porque no es cerrar, un poco es dar la imagen de que van a ponerle un candado, sigue funcionando la comisión permanente, ¿no es cierto? No lo sabemos, porque eso depende, la Constitución te prohíbe que hagas una cuestión de confianza por un proyecto de adelanto de elecciones. Ya eso es inconstitucional. Por lo tanto, si el Ejecutivo decide que tienen que cerrarse el Congreso, también puede decidir inconstitucionalmente, ilegalmente, ilegítimamente que no haya comisión permanente. Aquí todo puede pasar, porque ya estás al margen del sistema democrático. Te pones en otro sistema, el chavismo populista. Claro, una vez que diste ya el primer paso, ya que va una raya más que le hace al tigre, o sea, una inconstitucionalidad más que le hace al tigre.
Antero, tengo curiosidad. Totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir mi amigo, colega. ¿Me contestaste la pregunta antes del corte o no me la contestaste? Ya ni me acuerdo. Yo tampoco, ya ni me acuerdo lo que te pregunté, ese es el problema. Fíjate, somos muy abogadiles. Es cierto. Y esto no es un tema abogadil. Ya, por este eso, es a ver, para aterrizarlo, a ver, para que los amigos oyentes y televidentes entiendan. A ver. Una cosa es lo que no se debe. Y otra cosa es ya. Si se puede. Pero a ver, cerrar el Congreso, no se puede debe. Hacerlo, no se debe, pero no se puede. Debe. Lo puede hacer, pero el que tiene la fuerza hace barbaridades, así y lo es. Hemos visto ya, pero, tantas veces a ver, en ¿qué la significa en la práctica? ¿Va a tener que mandar tanques, policías, ¿qué sacarlos? ¿Qué significa en la práctica? Si se atrinchera. Que se acaba la democracia. En la práctica es facilísimo. Mira, es como cuando ponía los colchones Francisco Pardo. Los ponía los colchones en el día y en la noche los sacaba. Todo quien tiene el poder puede hacer barbaridades, porque además hay guaripoleras que lo aplauden. El tema es que no se dan cuenta que al final puede pasar un tiempo, pero al final ya no es que les lo siguen aplaudiendo, terminan en la cárcel. Sí. Ya en este mundo moderno, en este mundo globalizado, en este mundo en que vivimos, ya estas interrupciones de los regímenes democráticos que ya no quedan sin castigo. En algún momento se castigan. En algún momento. Y adicionalmente, oye, yo creo que ya nuestras Fuerzas Armadas, etcétera, son conscientes del tema constitucional y dos, del tema económico. Hoy día están muy preparados y gran parte de los que son los dirigentes de nuestras Fuerzas Armadas tienen dos y los marinos hasta tres profesiones. Y saben que todo gobierno necesita el crédito internacional. Y hay una regla no escrita en los organismos de crédito internacionales. Tú me tienes que cumplir con el estándar de derechos humanos, de medio ambiente y de democracia. Si fallas en cualquiera de estos tres, eres un paria. Así es, absolutamente. Ahora, Antero, tú que has estado, repito, de los dos lados del mostrador, has estado en presidencia del Congreso y ministro. A ver, en la práctica, en este momento está la Comisión de Constitución debatiendo, ¿es cierto? El presidente está reunido con el Consejo de Ministros en Palacio, deben estar con los televisores prendidos siguiendo el debate. Si planteara el presidente una cuestión de confianza, ¿tendría que hacerlo antes que se vote este dictamen? Es decir, ¿tendría que ocurrir en el curso de estas horas o puede ocurrir que votan y le dicen lo mandamos al archivo y en ese momento presenta la cuestión de confianza? Tendrían que presentarla si es después con otro proyecto quizás similar, análogo, no igual. Porque para presentar un proyecto igual tiene que pasar un año legislativo, si mal no recuerdo. Ahora, si lo presentara, digamos, si presentase la cuestión de confianza todavía en medio del debate, ¿podría ocurrir que de repente se enteran y dicen, bueno, el señor presidente de la República ha presentado esto, y como esto es inconstitucional, ergo, en este momento declaramos la vacancia presidencial por las causales tales y cuales de la Carta Magna? ¿Podría ocurrir eso? Podría, sí. Pero no debería. La caja de Pandora se ha abierto. Se ha abierto. La caja de Pandora se ha abierto. ¿Por qué te diría? Ahora todo puede ocurrir. Así es, que no debería. No debería. ¿Por qué? Porque en el reglamento del Congreso te señala que para una vacancia tiene que ir a defenderse. Así es. Salvo que renuncie a la defensa. En consecuencia, no lo podrías hacer en esa forma abrupta, salvo, lógicamente, que te olvides de las normas procesales, ¿no? Pero, como dices, es la caja de Pandora, cualquier cosa puede pasar, porque ya no es el tema abogadil, ya no es el tema de derecho, sino de hechos. Y de confrontación, y ya nadie, un punto de no retorno en el cual ya nadie quiere dar su brazo a torcer quedar... El hígado crece y la inteligencia se reduce. No, hemos entrado en un estado de emergencia cuando en el fondo no había emergencia en realidad. O sea, nos han llevado, la clase política nos ha llevado a un estado de emergencia cuando la situación no era para tanto. ¿Y hay alguna posibilidad, ustedes ven, que esto se desactive, digamos, que la mecha del que ya está por llegar a la bomba pueda ser? Depende del Espíritu Santo. Bueno, yo creo que la manera de desactivar es desactivar a los actores del problema, ¿no?
las personas que están llevando al país a la confrontación tienen que dar un paso al costado por el bien del país, ¿no? Pero eso implica una serie de estrategias y también... Cuando dices cierto, las personas, ¿a quiénes te refieres exactamente en carne y hueso? Yo creo que no tendríamos este problema si el presidente presentase su renuncia. Pero no lo va a hacer. O sea, nadie hace todo lo que está haciendo, nadie hace todo lo que está haciendo para luego irse, ¿no? Y dentro del proyecto, además, hay un acápite sobre el que quisiera conversar con ustedes inmediatamente después de la pausa. Regresamos en un minuto, queridos amigos. Ni con Dios, ni con el diablo. Volvemos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Ni con Dios, ni con el diablo. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta nuevamente en Ni con Dios, ni con el diablo, con dos invitados de lujo, el expresidente del Congreso y ex ministro de Defensa, Antero Flores Araos, y el catedrático y renombrado columnista Martín Santibáñez. A ver, decía antes del corte, amigos, queridos amigos, que el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo, a mi juicio, contiene un caballo de Troya. Es decir, habla del... que además no fue mencionado en el mensaje a la Nación del presidente Vizcarra cuando anunció que iba a presentarlo. Me refiero al acápite en el cual... dice que no puede postular a la reelección inmediata aquel que haya sido aquel presidente de la República que haya sido vacado por tales o cuales causales, o quien, habiendo sido vicepresidente de la República, asumió bajo cualquier circunstancia. Estoy citando más o menos de memoria, pero el tema es que lo que está, y además lo dijo el propio presidente Vizcarra, ¿por qué se preocupan? Yo no voy a postular, estoy poniendo, además, estoy diciendo que yo no voy a postular. Entonces han salido al frente un montón de analistas y de constitucionalistas, es decir, cuidado, lo obvio no tienes necesidad de ponerlo nuevamente en un proyecto de ley. Y es obvio que el señor presidente de la República, Martín Vizcarra, no puede postular en las siguientes elecciones, para usar el método de Antero de graficar. Todos sabemos que el sol sale de día y la luna de noche. Entonces no hay necesidad de escribir un artículo o de sacar una ley diciendo, ojo ciudadanos, estén ustedes advertidos que el sol sale de noche y la luna de día. Si de repente lo sacas es porque estás asumiendo que hasta hoy ha sido al revés, que la luna estaba saliendo de día y el sol de noche. Ergo, lo que estoy tratando de decir con esto es que a lo mejor todo esto del cierre del Congreso es simplemente una cortina de humo para pasar el otro tema, ¿no? O sea, hay una intención de quedarse. Yo me pregunto, ¿todo este esfuerzo por un año más? Es decir, no sé, ¿no? Y además, perdón, y además con los problemas legales pendientes que tiene el presidente por el tema de Chinchero, sí, ¿cierto? No tiene ningún sentido. Además, recordemos que toda norma legal, y la Constitución es la primera norma legal, tiene una letra y también tiene un espíritu. El espíritu es por qué se hizo, para qué se hizo, cuál fue el antecedente. E igual como la letra de la Constitución se lo impide esa reelección inmediata, también el espíritu, porque si no, qué fácil sería, renuncio un año antes, he estado dentro del quinquenio pero no lo he terminado y me presento a las elecciones. Oye, eso no es lo que quiere la Constitución. La Constitución quiere que alguien que ha estado en el quinquenio no pueda, aprovechándose
de la ventaja que le está dando mediáticamente ejecución de determinadas políticas y determinadas el control del presupuesto, etcétera, se aproveche de todo esto para ir a una reelección inmediata. Entonces, no tiene sentido, pero a veces los apetitos son más grandes que el cumplimiento de la ley. Así es. Tú mencionabas cuando llegué aquí al programa que el 99% de los constitucionalistas en el país son sólidos en el tema de que lo que se está haciendo desde el punto de vista del Ejecutivo es inconstitucional. Vamos a ser más claros, ¿no? Y efectivamente, es así. Los constitucionalistas más importantes del país se han pronunciado en contra del proyecto del Ejecutivo. Entonces, ¿cómo traducimos esto al pueblo? ¿Cómo le decimos al pueblo que lo que parece una guerra política jurídicamente no se sostiene, no tiene mayores premisas jurídicas? En el fondo, es una batalla política. ¿Cómo le decimos al pueblo que la ira que ha ido desarrollando en este año y medio, desde que empezó el enfrentamiento entre la clase política, entre los sectores de nuestra clase política, que esa ira tiene que ser encauzada institucionalmente? Es muy complicado. Aquí lo que hemos tenido durante bastante tiempo, desde que empezó esto, es una serie de pirómanos en los medios de comunicación, pirómanos en la política y pirómanos también en el derecho. Poquitos, pero algunos han animado al presidente y a sus aliados a llevarnos a esta situación de extremo, de emergencia, en donde lamentablemente quien pierde no es la clase política solamente, que desaparecerá en algún momento, sino toda la población. Cuando un pueblo inicia una revolución, la clase política, la clase dirigente sabe que tiene que detener esa revolución, porque si no el pueblo se suicida y mata también a la clase política. Pero en cambio nuestra clase política se ha dedicado durante un año a encender la hoguera del odio entre peruanos. Nos hemos polarizado y estamos terminando odiándonos unos a otros. Así no se va a ningún lado. Abundando en lo que dice mi colega de los pirómanos, la cosa es tan seria que todo lo ven mal. Ahora te están diciendo que el Congreso no tiene legitimidad para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Bueno, oye, hablan de elección express, ¿no es cierto? Oye, pero discúlpame, qué inadecuado la expresión de que no tienen legitimidad. O sea, no tienen legitimidad para sustituir hoy día al tribunal existente que ya venció su periodo, salvo uno de los tribunos. O miembros del Tribunal Constitucional, cuando sí son competentes para debatir las reformas constitucionales, incluso que presente el Ejecutivo. O sea, si no tienes legitimidad para uno, no tienes legitimidad para eso, para expedir leyes, para aprobar presupuesto. Legitimidad selectiva. Así es. No, solo habla de lo que a mí me conviene. Es un doble rasero, porque por otro lado critican al en el campo de Marte. Claro, critican al Congreso porque supuestamente es lento, y en este caso que digamos lo hacen en un plazo prudencial, dicen, "No, lo estás haciendo express." Entonces, ¿cómo va a ser express si se venció en junio? Hace 9 meses. Y Blume pedido, lo advirtió desde noviembre del año pasado. Y se lo pidió al anterior presidente del Congreso, pero ahí nuevamente hay un tema político. O sea, es obvio que los sectores que se oponen a que haya en ese momento una sustitución, una renovación de magistrados, es porque saben que hay ciertos magistrados que, digamos, son funcionales a determinada posición política, ¿no? Entonces, lo que hay que decirle a la gente que no ha estudiado derecho, que son la mayoría, que son profanos en el derecho, es lo siguiente, ¿no? Como esto, en el fondo, no es un problema de derecho, no es un problema jurídico, sino una guerra política, hay que contarle a la gente qué pasa con los países en donde no hay democracia representativa. ¿Qué pasa con los países en donde no se respeta la Constitución? ¿Qué pasa con los países en donde no hay Estado de Derecho? Yo les voy a decir lo que pasa. Eso se llama Venezuela. En Venezuela no hay democracia. En Venezuela no hay Estado de Derecho. En Venezuela no hay democracia representativa. Hay democracia directa, populista, chavista. Nosotros queremos el modelo político
de Venezuela, en donde no hay democracia representativa, ni Estado de Derecho, ni democracia, ni se respeta el constitucional, se cierran los congresos cuando les da la gana, persiguen a la oposición. ¿Eso es lo que queremos nosotros? Bueno, pues entonces vayamos preparando las maletas, porque todo el mundo va a empezar a fijarse en dónde están sus parientes para emigrar. Yo considero que tenemos que decirle al pueblo que el país está pasando por un momento muy difícil, pero que todavía existe la esperanza de que reaccionemos todos juntos y cerremos la caja de Pandora. Ojalá, Martín, porque alguien, un invitado en estos días dijo algo que me parece muy a tono. Dijo: ojalá que el presidente Vizcarra no sea el equivalente a Kerensky, ¿no es cierto? El que le abrió la puerta a los bolcheviques en Rusia. Porque, a ver, si nos ponemos por un momento en los zapatos del ciudadano de pie y sobre todo de los jóvenes, de la multitud de cientos de miles, si no millones de jóvenes que van a votar por primera vez, y ven todo este espectáculo lamentable al cual se suma además todas las derivadas de la trama Odebrecht, ¿no es cierto?, de Lava Jato. ¿Cuál es la percepción que tiene del país? ¿Y qué oídos puede prestar a los cantos de sirena demagógicos de aquellos candidatos de la izquierda radical que pueden venir a proponer efectivamente el paraíso a la vuelta de la esquina y soluciones mágicas populistas que todos sabemos que no existen a la vuelta de la esquina? Es decir, realmente pirómanos es la palabra adecuada, es decir, están jugando con fuego, aprendices de brujo, como ha dicho antes. O sea, se ha abierto el caldero y los demonios han salido, y realmente no sabemos qué puede pasar. Es muy lamentable, parece un cliché, pero estamos viviendo horas aciagas para la República, ¿no? Y los argumentos que te dan, por ejemplo, en este caso concreto del Tribunal Constitucional: se está politizando el Tribunal Constitucional. Oye, han habido gentes muy vinculadas a partidos políticos que han estado en el Tribunal Constitucional y nunca se han dejado influenciar por lo que puede opinar su agrupación política, a la que tienen que renunciar o por lo menos pedir licencia mientras están en el Tribunal Constitucional. Ahí has tenido hasta un candidato a la presidencia de la República, como Javier Olbordandini, que ha sido, para mí, el mejor parlamentario que he conocido. Y después en el Tribunal Constitucional podemos discrepar con alguna de sus resoluciones o de sus votos, pero ha mantenido la cosa con honestidad, las ha defendido con hidalguía. Has tenido un Víctor García Toma, de las canteras del APRA. Oye, un espectacular. Claro, impecable, impecable. Has tenido del PPC, por ejemplo, a Juan Bautista Bardelli. No solamente lo quiero mucho porque es mi compadre, sino lo admiro por su conocimiento jurídico, por su versación y por su honorabilidad. Has tenido a Ernesto Álvarez también, que ha salido de esas mismas canteras. Oye, el hecho de haber sido político, tener relación con partidos, no te hace malo. Hay que, hoy día se está satanizando todo lo político, cuando realmente el hecho de salir de tu actividad privada para ir a la actividad pública muchas veces es un sacrificio. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Amigos, nos vamos a un brevísimo corte y regresamos para el segmento final de Ni con Dios ni con el Diablo. Gracias. Ni con Dios ni con el Diablo. Volvemos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Para consultas y denuncias, envíanos un WhatsApp al 928-14-3514. Somos RCI, Radio Canal Identidad, la plataforma informativa de Radio San Borja. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Somos RCI, la plataforma informativa de Radio San Borja. Ahora es más fácil comunicarse con nosotros.
Envíanos tus consultas o denuncias. Somos RCI. 928-14-3514. Visítanos también en nuestras redes sociales. Somos RCI. RCI Radio Canal. Estás viendo RCI Radio Canal Identidad. Ni con Dios, ni con el diablo. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta en Ni con Dios, ni con el diablo, con Antero Flores Herados, ex presidente del Congreso, ex ministro de Defensa, y con el catedrático Martín Santibáñez. Para el tramo final de este programa, estamos hablando de la delicadísima coyuntura política en la que estamos viviendo y los escenarios lamentablemente ominosos que se presentan ante nosotros. Para ir cerrando, entonces, bueno, tenemos que esperar y ver qué sucede, porque como ha dicho Antero, salvo que ocurra un milagro, aquí estamos hablando de dos trenes que a velocidad de colisión, en rumbo de colisión, ¿no es cierto? Sí, vamos a ver. No sabemos muchas cosas, pero sí sabemos algo. ¿Quién quiere destruir la Constitución de 1993? Porque aquí hay un sector que quiere destruir la Constitución del 93. Ese sector es la izquierda radical peruana, la izquierda filochavista, filosenderista, la izquierda que se presenta como izquierda moderna, pero que sigue teniendo el atavismo y las taras del marxismo del siglo XIX, del viejo comunismo soviético, quiere destruir la Constitución del 93. ¿Por qué? Porque esa constitución es el resultado de un pacto liberal-conservador. Quieren destruir el sistema, el capítulo económico que nos ha dado años de progreso en el país. No es un país perfecto, no es un sistema perfecto, pero hemos tenido un largo periodo de desarrollo nacional. La izquierda radical quiere cambiar esa constitución por otra constitución, con su propio modelo político. Son ellos los que quieren destruir la Constitución del 93 y por lo tanto serían ellos los beneficiados de toda esta hecatombe política que está atravesando nuestro país. De acuerdo, antes de cederle la palabra a Antero, justamente ayer estuvieron aquí invitados Charles Philbrook, que es un economista, a pesar de su nombre y su apellido más peruano, decía yo ayer, que la Hic Panca. Él predijo antes que Nuriel Rubini la crisis de 2008, en un artículo que fue publicado en el diario La Razón, si mal no recuerdo. Y Coqui Morelli, que es analista y editor de la página económica de Expreso. Y hablábamos, y la pregunta final que les hice fue si pensaba que en el Perú había realmente una economía de mercado o islas de economía de mercado mezcladas con mercantilismo y capitalismo de amigotes. Y me decían que sí, bueno, que hay islas de real economía de mercado, pero hay un montón de barreras. Entonces mi reflexión final ayer fue, imagínense, amigos de RCI, si con esas pequeñísimas islas de economía de mercado, en década y media, millones de peruanos han logrado salir de la pobreza e integrarse a la clase media con pequeñísimas islas de mercado, ¿qué pasaría si tuviéramos al 100% una economía de mercado? Entonces lo que necesitamos es más capitalismo, más inversión y más economía de mercado, ¿no es cierto? Te lo está diciendo inclusive el estudio que acaba de hacer el Instituto Fraser de Canadá. El Perú ha pasado al puesto 42 de facilidad económica, casualmente por una serie de trabas que te pone la administración pública, trabas que son absurdas, e inclusive por algo que es muchísimo más grave. Se mueren de miedo de firmar, se mueren de miedo de la Contraloría, no te firman un informe, y si un ministro tiene que firmar por último una resolución, te hace poner 200 firmas en el margen. Esto es de locos. Hay una... ¿qué te puedo decir? Hasta en los ministros una colitis colectiva. Se mueren de miedo. Y esto no puede ser. Tradicionalmente se mueren de miedo y en ese momento, además, con un presidente que dice me voy, no me voy, me quedo, es decir... Para lo que se deberían morir de miedo están bien vivos. Así es, que es muchísimo más grave firmar, digamos, incurrir en una inconstitucionalidad que puede hacer que termines con tus huesos en la cárcel, que firmar un decreto. Bueno, pero tenemos un estado elefante,
y necesitamos un estado pantera, en eso estamos todos de acuerdo, pero digamos, si con ese estado todavía elefante y todo hemos logrado los avances, imagínense, pero efectivamente hay todo un sector, los rojos convertidos en verdes, ¿no es cierto? Porque ahora toda la arremetida, yo en estos días he dicho algo, es decir, aún si el presidente de la República en ese discurso que tiene una dicotomía terrible, porque el 99% del discurso era un discurso normal de 28 de julio y de repente en el último minuto dice, bueno, pero pensando bien, nada de esto tiene la menor importancia, yo me voy y ustedes también. Si el presidente de la República no hubiera hecho eso y hubiera terminado con un discurso normal de 28 de julio, el solo hecho de haber mencionado dentro del discurso que iba a haber una nueva ley de minería, eso solo hubiera bastado para paralizar todas las inversiones. Porque evidentemente en el contexto, digamos, de un presidente que está rodeado de asesores caviares, o por lo menos, digamos, que le hace guiños a la corrección política más absoluta, una nueva ley de minería se entiende como que va a ser, digamos, más favorable a aquellos sectores antimineros que a las propias corporaciones mineras, ¿no? La ley de minería te ha ayudado a tener la minería que hoy tienes. Bueno, pero tiene una pésima fama la minería, o sea, igual que el Congreso, o peor que el Congreso. Porque están viendo la minería que hubo en los años 50 o 60, se están acordando de Centromín, se están recordando en menor Perú, hoy día la minería moderna es diferente. Pero es responsabilidad también de las propias empresas mineras no hacer una campaña de difusión diciendo, sí, oiga, nosotros no somos esto, somos lo otro. Entonces, imágenes. Digamos, y el gobierno, como dice un artículo que tú me lo has publicado, no se ha comprado el pleito. No se ha comprado el pleito. Debiéndoselo comprar, porque la minería es la que da los mayores recursos. Ahora, ¿hay que hacer algunos cambios? Sí, es verdad. Por ejemplo, yo no creo que sea justo que para la etapa de la exploración te devuelvan el IGB. ¿Por qué? Voy a hacer una digresión hablando de la minería, ¿no? ¿Cómo es posible que el empresariado peruano y la minería peruana piense que está protegida políticamente y mediáticamente solamente con pagarle consultorías a los periodistas de izquierda? Porque tienen una matriz izquierdista. Así se han pasado pues 30 años. Este, bueno, es un país, este es un país en donde, como decía el marxismo antiguo, ¿no?, la burguesía deje la cuerda con la cual va a ser, claro, ahorcada. Lenin dijo, los capitalistas son tan tontos o estúpidos, no recuerdo, que nos venden la soga con la que los vamos a ahorcar. Así es. Y efectivamente, yo he visto infinidad de comunicados, digamos, de los sectores empresariales publicados en medios, no voy a decir nombres, pero publicados en medios que le hacen la guerra a la economía de mercado. Así es. O sea, me han prometido que van a ser más amables la próxima. Hay un viejo cuento, hay una novela que se llama Los pájaros van a morir, un libro que se llama Los pájaros van a morir al Perú, de Román Gary, que es una serie de cuentos cortos. Y uno de los cuentos narra la historia de un sastre judío sobreviviente del Holocausto que se va a vivir a Bolivia. Y está ahí trabajando y de repente en la calle se encuentra con un compañero de campo de concentración y lo lleva a trabajar a su taller. Y entonces esta era una persona que había sufrido muchísimo en el campo y todo lo demás, y era muy retraído. De repente un día el amigo ve que se empieza a acicalar, se afeita, eso. Entonces lo que piensa es, seguro ha conseguido una novia. Entonces un día lo sigue y ve que va al mercado y compra cosas y va con una cesta de frutas y se mete en una especie de sótano. Entonces el amigo espía y ve que tiende la mesa y le da de comer a una persona, y luego cuando esa persona se da vuelta reconoce al jefe del campo de concentración. Entonces se queda ahí sin saber cuánto tiempo pasa, y cuando el amigo sale lo agarra de las solapas, lo pone contra la pared y dice, mató a toda nuestra familia, nos torturó, ¿por qué no lo delatas a la policía? ¿Por qué no lo matas? Y el cuento termina diciendo la respuesta, me ha prometido ser más amable la próxima vez. Entonces, maravilloso. Román Garí, Los pájaros van a morir al Perú, y no recuerdo el nombre de ese cuento específico. No, entonces, efectivamente, el empresariado cree que van a ser más amables. El empresariado ha alimentado durante décadas a los que ahora son sus verdugos. La soga, mira, yo voy voy a decir el nombre total. Dionisio Romero, capitán de empresa emblemático, el
concedió una sola entrevista a un medio de comunicación, al Diario del Comercio, antes de cederle la posta a su hijo. ¿Y qué dice en la entrevista? Bueno, yo soy de centroizquierda. Dionisio Romero, de centroizquierda. Entonces, claro, sí, el empresariado tiene miedo y antes era trotskista. Soy de derecha, soy capitalista. El capitalismo, la economía de mercado ha hecho por la humanidad en los últimos 100 años maravillas. Y el comunismo lo único que ha causado es cientos de millones de muertos, desolación y destrucción económica. Sin embargo, claro, hay que decirlo, los gramscianos, los hijos de Gramsci, la izquierda se mueve tan bien que entonces la presión, entonces tú dices, no, si voy a decir que soy empresario capitalista, ¿cuál es, qué dice? ¿Qué te imaginas? Un tipo con su chistera, ventrudo y con unos colmillos que está chupándole la sangre al pueblo, ¿no? Lamentablemente. Pero hay que entender a Dionisio Romero. ¿Tú sabes por qué dijo que era de izquierda? De centro izquierda. Porque en el almuerzo se sienta a la izquierda de su esposa. Bueno. No veo otra razón. Pero entonces estamos fritos. Es decir, si no hay nadie que salga a decir hay no. Hay que decir las cosas. Hay que decir las cosas. La economía de mercado es la única. La izquierda quiere tanto a los pobres que los crea por millones. Así es. Hay una frase de Ronald Reagan que me parece que es un resumen de... Dice, Reagan dijo... que además era muy satanizado por la izquierda, porque totalmente, decían que era un bruto, es el que hizo caer a la Unión Soviética, hombre. Bueno, Reagan decía, comunista es alguien que leyó a Marx, anticomunista es alguien que entendió a Marx. Pero no se da la batalla por las ideas, fíjate, no se da la batalla por la economía de mercado, y así nos puede ir, ¿no? Tú has tenido hoy, en esta última semana, una oportunidad maravillosa de hacer conocer cómo crece la minería, cómo crece para el desarrollo del país, los impuestos que paga, las remuneraciones. Yo no sé qué tipo de periodistas tendrán o departamento de comunicaciones. ¡Cero! Bueno, y me admiró, te soy franco. Me llamó la atención como cosa aberraris que hubiera una información de un cuarto, de media página en La República. Sí, pues bueno, mi amigo, creo que nuestro amigo Ricardo Vázquez Cunce, en una columna una vez escribió hace muchísimo tiempo, dijo, tenemos una derecha roñosa. Yo creo que porque la izquierda invierte en think tanks, o sea... En todo el mundo para difundir las bondades. Además, no tiene que inventar ni tiene que mentir. Ni un solo think tank de centro derecha en este país. Ni uno solo. Eso es la trágica ironía. Es decir, la izquierda tiene que edulcorar, tergiversar y hacer unos malabares, unos saltos y triple salto mortal para tratar de vender un cebo de culebra. Creo, y en cambio, el otro lado no tiene generoso. Que... No, otro que dijo... Sí. Creo que Ricardo ha sido muy generoso. Otro, ¿no? Que dijo más lo mismo, que roñoso. Otro que dijo lo mismo fue Altuve. Altuve dijo en una entrevista con Philip Butters que esta era la derecha más tacaña de toda Latinoamérica. Que en Chile, la Fundación Jaime Guzmán, los think tanks del centro-derecha han impedido el establecimiento claro, del chavismo. Tienes que educar a la juventud, tienes que llevarla a talleres, tienes que difundir las bondades de la economía de mercado, pero se le ha cedido el terreno a esta izquierda gramsciana, que es genial porque, claro, se dio cuenta Gramsci, el asalto al poder leninista por fuera no funciona. Capturemos, decía Gramsci, Antonio Gramsci, el teórico marxista italiano de los años 30 del siglo pasado, capturemos el mundo académico, capturemos el mundo periodístico, capturemos el mundo de las ideas, capturemos el mundo del arte, y el poder caerá como fruta madura. Si Gramsci saliera de su tumba, resucitara, el Perú para él sería el paraíso, lamentablemente, hay que decirlo. Y con esto, son las 11 de la mañana, queridos amigos, nos vamos. Antero Flores Araos, gracias, Martín Santibáñez, gracias. Les agradezco muchísimo haber estado aquí, nos vemos mañana. Esto es Ni con Dios ni con el Diablo en RCI, conmigo Uri Benchmuel. Hasta mañana, amigos.